Bienvenidos a este curso básico de las criptomonedas. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Y qué pueden hacer con ellas? ¿Qué son las criptomonedas? Las criptomonedas básicamente son activos digitales descentralizados. Pueden tener valor, sirven para comercializarse, son rastreables sin intermediarios. Estas criptomonedas existen en una cadena de bloques llamada blockchain. Son operaciones que quedan registradas una por una en la nube. Es inmutable, no lo pueden cambiar. Se pueden agregar nuevas operaciones, pero no puedes cambiar operaciones. Mismo que significa que es inhackeable. Las criptomonedas son del pueblo para el pueblo. Un poquito de historia. Todo empezó básicamente en el 2008 gracias a Satoshi Nakamoto. Publicó más bien un artículo mencionando Bitcoin, la primera moneda digital descentralizada. Bitcoin fue el principio de todo esto. Le dio paso a otras criptomonedas, así comenzó Ethereum. Pero hoy realmente las criptomonedas no solo sirven para guardar y transferir valor. De hecho, la tecnología blockchain está abriendo muchísimas puertas a lo largo del mundo, creando nuevos productos, aplicaciones, etcétera. El paso número uno para adentrarte a este mundo es que pierdas el miedo. ¿Cómo vas a perderlo? Comprando tu primer cripto. Hay muchas formas de comprar tu primera criptomoneda. La primera, vamos a usar la plataforma Bitso por transferencia interbancaria. Cada exchange tiene su propio método de fondeo. Ahorita vamos a enseñar el más sencillo en México, que es Bitso. Les sugiero irse a tododecripto.com, entrar a la sección de exchanges, seleccionar la sección de Bitso. Lo primero que tenemos que hacer es darle clic en crear cuenta. Tenemos que seguir los pasos, agregar nuestro correo electrónico, contraseña, etcétera. Una vez que estamos adentro de nuestra cuenta, lo primero que tenemos que hacer es fondearla. Para esto tenemos que primero ubicar nuestro número clave dentro de Bitso. Le damos clic en pesos mexicanos y en depositar. Nos va a dar las dos opciones que se pueden: Bitso Transfer o un SPEI, que es una transferencia interbancaria, que la vamos a hacer directamente en nuestro banco de preferencia. Esa cuenta clave la copias y la registras en tu banco como beneficiario para poder transferirle. Vamos a transferir en este caso $100. Como ven acá en la pantalla viene el límite mensual. Este se incrementa cuando verificas tu cuenta con un KYC, que significa tu identificación, tu comprobante de domicilio. Y entre más niveles de seguridad quieres, luego te empiezan a pedir comprobante de ingreso. Y aquí dice transferencia exitosa. Ahorita en unos segundos deberíamos ver. Ahí está, ver. Ya. Ah, ya lo podemos ver hecho reflejado. Ya llegó. Ya llegaron. Aquí podemos ver que tenemos 2,004 pesos. Como vieron, llegó de volada. Vamos a comprar Bitcoin, que es la madre de todas. Fue la primera. Es excelente para aprender. Nos vamos directamente a la moneda Bitcoin, que es BTC. Podemos poner en convertir y seleccionar de qué queremos convertir. MXN a Bitcoin. ¿Qué cantidad? Le podemos poner la cantidad que queramos, pero en este caso queremos todo, entonces le vamos a poner max. Bitso en particular no tiene tantas monedas como otros exchanges, pero es muy fácil para los mexicanos poder acceder a Bitso. Hay que tener en cuenta que si no haces la transacción en 15 segundos, se vuelve a modificar un poco el tipo de cambio. Y bueno, le damos en continuar, confirmar. Y listo, ya realmente ya lo tenemos Bitcoin. Esto es algo muy importante en cripto. No tienes que comprar un Bitcoin. Puedes comprar pequeñas fracciones e irte haciendo de diferentes monedas sin tener que pagar lo que vale una moneda completa. Ya sabemos comprar criptomonedas. Realmente es el mismo paso con todas las criptomonedas. Ahora les vamos a enseñar cómo enviar y recibir criptomonedas. Ahora esto tienen que saber que es una dirección. Es a dónde va a llegar tu cripto. Es como una dirección de correo. La única diferencia es que este son un montón de números y letras. Es muy difícil escribir a mano, por lo que te sugerimos siempre que la copien o escaneen el código QR. Ahorita aquí en la pantalla tenemos unos ejemplos, algunas direcciones tanto de Bitcoin como de Ethereum. No puedes enviar Bitcoin a una dirección de Ethereum o de cualquier otra cadena de bloques. Aquí les vamos a enseñar cómo enviar nuestras Bitcoins que compramos de Bitso a nuestra dirección de Binance. Vamos directamente a Binance, le damos iniciar sesión. Accedemos, factores de autenticación. Les reitero, es muy importante que estos factores de autenticación los tengan. Y pueden meter 3, todo bien, el profesor cripto tiene 3. En este caso lo que queremos es depositar Bitcoin. Buscamos nuestra moneda, aquí podemos ponerle BTC. Nos sale Bitcoin, nos fijamos bien que sea Bitcoin, BTC. Le damos en depositar. Y bueno, aquí seleccionamos la red. En este caso vamos a usar la de Bitcoin, que es la que hemos estado usando. Aquí nos va a dar una dirección, como se la mostré la de Bitcoin y en los ejemplos anteriores. Si le doy aquí me sale el código QR que puede escanear, o aquí el copiado. Es muy importante que este código sea tal y como está escrito. Si no, va a llegarle a otra persona. Simplemente se va a perder en la red para siempre. Nos vamos a nuestra plataforma de Bitso. Seleccionamos la moneda que queremos enviar y le damos clic en enviar. Otra vez seleccionamos la red. En este caso Bitso solo nos deja por Bitso Transfer o el blockchain de Bitso. Seleccionamos la red de Bitcoin, nos vamos nuevamente a nuestro Binance, copiamos nuestra dirección de Binance de Bitcoin, le damos clic en pegar
Y bueno, el monto que queremos enviar es el máximo, entonces le damos aquí usar mi máximo disponible, 0.002 Bitcoin que compramos. Y bueno, la comisión que nos cobra es de 18 pesos. Damos clic en continuar, ponemos el NIP de transacción. Este NIP te lo van a pedir cuando creas tu cuenta, es un NIP que lo tienes que mantener privado para que en caso de que logren ingresar a tu cuenta no puedan enviar tus Bitcoins si no tienen este NIP. Y listo, le damos en continuar y bueno, nuestro dinero está en camino. A veces se pueden volver las redes un poco lento y tardan un poco en enviarse. Esto sucede porque mucha gente o está vendiendo o está comprando. Esto sucede cuando sube mucho o baja mucho la moneda. Entonces no se desesperen, hay que ser pacientes. Ya nos llegó nuestra Bitcoins que enviamos de Bitso a Binance. Aquí como podemos ver tenemos $94, que es lo que nos llegó. No se les olvide que no pueden enviar Bitcoin a Ethereum o Ethereum a Bitcoin o Bitcoin a XRP. Son diferentes direcciones. Si lo hacen van a perder sus fondos por completo. ¿Por qué si metimos $2,000? ¿Por qué recibimos menos? Al momento que tú cambias a una moneda, el exchange te cobra una comisión. Ya hablamos antes de que revisen el tipo de cambio y la comisión que le están ofreciendo en el exchange. Tienen que ver y averiguar, todos los exchanges tienen diferentes fees. Binance es uno de los exchanges que tienen fees inferiores al ser el exchange más utilizado del mundo. Nosotros utilizamos Bitso en este caso, no por los fees, sino más bien por la facilidad de hacer esa transferencia o de poder... ¿Qué es la blockchain? Hicimos primero todo el preámbulo de lo que vamos a ver. Ahora sí vamos a entrar en materia. Para esto vamos a comparar primero el blockchain y la criptomoneda. Las criptomonedas son activos digitales, los cuales quedan registrados dentro de operaciones en la web, en el internet. Estas corren con criptografía y tecnología blockchain. Hay miles de criptomonedas. Estas normalmente son descentralizadas. El blockchain realmente es la tecnología que hace que todas estas criptomonedas realmente funcionen. No hay solo un blockchain, sino que cada criptomoneda probablemente tenga su propio blockchain. Es decir, que desde el primer blockchain que existió en la historia, primer bloque que existió de Bitcoin, hay un registro de operaciones que se han llevado hasta el día de hoy y las pueden revisar hoy mismo. Literal, todas las criptomonedas operan en el blockchain y ese blockchain guarda todas las transacciones que se han hecho sobre ese dinero. Podríamos decir que las criptomonedas es dinero digital y el blockchain es el libro de registros que guarda todas las transacciones realizada.